Esa es mi gaviota. ¿Y dónde irá este barco que está lleno de gente? Ya nos hemos enterado de dónde va el barco. Hace un recorrido, sale ahora, vuelve a las 7 de la tarde, hace un recorrido por varias islas y cuesta solo 10 euros. Pues lo que pasa es que para haberlo sabido, porque no traemos ni bañador, claro, pero hubiera estado genial. Y le hemos preguntado que si mañana sale y nos ha dicho que mañana no, que hay tormenta. Bueno, bueno, es que hay un barco detrás de otro que te llevan a las islas. Unos son de madera, otros más modernos, pero es lo que hacen hoy en domingo todos, coger el barco para ir a las islas. ¡Qué colorido! ¡Qué gusto da verlo! La idea ayer era habernos ido directamente a ver Pérgamo, a las ruinas de Pérgamo, pero luego le dije yo a Carlos, es que qué pena, estamos cruzando todo el mar del Egeo con sus pueblecitos al lado del mar y no vamos a ver ninguno, y decidimos parar aquí en Aibalik. Y bueno, bueno, cómo me estoy alegrando, porque es que es una auténtica maravilla, hubiera sido una pena perdérnoslo. Le estoy comentando a marido que me está recordando mucho a Aibalik, a la isla de... ¿Y a vos, marido? Para nada. ¿Ah, no? En absoluto. O sea, puedo comparar muchas cosas. O sea, es una zona de islas. Aunque pero no, si lo digo por las callecitas las estrechas, callecitas, con... Pero vamos a ver, esto tiene otro sabor, que no tiene que... Esto es Turquía, esto es Asia. Pues a mí me ha recordado la nada isla que Re. Ver con la isla de Re. Espera. Yo. Corcho ya. Era las callecitas y el emparrao. Es que, o sea, claro, o sea, esto lo ves por todos lados. ¿En la isla de Re tú veías algo de esto? Mira, no estás viendo lo que te estoy haciendo. Una peineta. Nos hemos sentado en el café de la ciudad vieja, que es como muy bonito y muy modernito. Bueno, vuelvo con el marido. Y vamos a tomar un desayuno, que no sé si es como el del otro día, con dos tecitos. Vamos a investigar. Porque es que hemos desayunado, pero como desayunamos a las 7 y pico, estamos muertos de hambre. No es porque queramos comer ni tal, es por investigar. Eso ya lo has dicho otra vez. Ya te has ido. Nos vamos a tomar otro desayunito turco. La tortillita y allí el pan con los dos tés. Todo 4 euros. Ahora le toca a marido grabar. Que dice Charo que esto lo tengo que hacer yo, que ella ya ha hablado mucho y ahora lo tengo que hacer yo. Vale, pues lo hago yo, que es solo para daros las gracias a todos los que os habéis preocupado por nosotros. La verdad es que al final es una anécdota que tiene una parte de interesante o de divertida o de adrenalina, ¿no? Nosotros nos lo tomamos con buen humor desde el principio, no nos quedó otra, y luego lo que pasó es que fueron muchas horas, porque claro, la policía tenía mucho interés en meter en Chirona a esta gente, ¿no? Y bueno, tuvimos que colaborar con ellos y terminamos para la noche. Pero nos habéis llamado, madre mía, bueno, llamado, nos habéis mandado mensajes y os habéis solidarizado con nosotros, cantidad de gente que nunca nos había dicho nada y ahora nos lo ha dicho, que de verdad, que de corazón, como hacen aquí. Gracias. Muchas gracias a todos. Os queremos. Panadería turca.
Nos hemos sentado aquí en un baretito, restaurante de esos que tienen comida ya hecha y tú pides lo que quieres y tiene todo muy buena pinta. Marido se ha pedido chicken y yo creo que he pedido una cosita que lleva verduras. Solo creo, ¿eh? Esto es lo que voy a comer yo, parecen todo verduras. Mi marido un platillo de pollo con patatas fritas, tomate y un esparraguito. A nosotros no nos gusta hablar de precios, nunca contamos lo que gastamos, lo que no gastamos, pero es que, por ejemplo, el día de hoy os le tengo que contar. Hoy vamos a pagar este camping porque nos quedamos aquí. He comprado en el camping esta mañana 2 bollos para desayunar. Luego, cuando hemos salido, que ya habíamos desayunado en casa, hemos vuelto a desayunar. A Carlos le he comprado una gorra. Luego hemos comido. Luego he comprado estos 4 dulces que os ha enseñado Carlos. Y además he comprado en una frutería tomates, mandarinas y unos melocotones que quitan el sentido. Me ha salido todo el día por 31 euros. Es que eso es para contarlo, ¿no? Hola. Hola. ¿Qué hacemos aquí? Pues estamos en un restaurante chic, diferente. Que como es tan barato cenar, hemos salido a cenar. Pues claro que sí. Hemos pedido una crema que nos está encantando, pero no sabemos a qué sabe. No, ni no idea. Somos capaces de sacar el sabor. Almendra yo creo que tiene. Almendra sí, lo que te he dicho yo, pero no sacamos más sabores. Y aquí un mix que hemos pedido, parece que es una parrilladita, tiene muy buena pinta. Nos ha querido obsequiar el hombre con este postre que marido ha probado. ¿Qué es? Ni idea, está bueno, pero no tengo ni idea de qué es. Voy a probarlo.